Listo, entonces, en las clases anteriores, el tema que vimos fueron los datos agrupados, ¿cierto? Hemos trabajado las dos últimas semanas a partir de ese tema. ¿Cómo agrupar una cantidad de datos en intervalos de clase? ¿Cómo hacer el conteo, cierto? Eso hemos visto en estas dos últimas clases que hemos tenido, la del 17 y la del 10 de julio. Esas dos últimas clases han sido sobre ese mismo tema. ¿Bien? Ok, entonces, la clase de hoy ya es aprender cómo calcular el promedio o la media aritmética para un conjunto de datos agrupados. ¿Sí? Nosotros ya vimos anteriormente cómo hallábamos el promedio, la mediana y la moda para unos datos normales, ¿sí o no? Por decirlo así. ¿Ya? El día de hoy vamos a aprender cómo agrupamos, cómo hallamos la media en un conjunto de datos agrupados. ¿Listo? Ese es el tema de hoy. Y dice, media aritmética para datos agrupados. Bien. Nosotros cuando organizamos una tabla de frecuencias para datos agrupados, tenemos algo muy parecido a lo que tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos un intervalo, tenemos la marca de clase y tenemos la frecuencia, ¿cierto? Entonces, en el documento lo que hice yo fue mostrar qué otra columna se le agrega a la tabla para poder encontrar la media aritmética. Esa nueva columna la hallamos o la determinamos multiplicando la marca de clase por la frecuencia. Miren, aquí tenemos 8.5 por 6 obtienen 51. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cada marca de clase la vamos multiplicando por cada frecuencia. Eso nos va a dar estos valores que están aquí en la columna nueva que agregamos, ¿no? Sumamos cada uno de esos resultados cuando los tengamos completos y obtenemos un total. Luego ese total lo dividimos entre la cantidad de datos que tengo. Entonces, observen que la cantidad de datos que hay aquí en este ejemplo en la guía son 40. Entonces, tomamos los 1044 y los dividimos entre 40. Y eso nos da 26.1. Quiere decir que el promedio de esta tabla de frecuencias que yo tengo aquí es de 26.1. ¿Listo? Entonces, en el documento lo que hice fue hacer como un paso a paso, pues con las tablas ya construidas, de cómo calcular la media aritmética. Bien, pero aquí en la clase lo que voy a hacer es, vamos a construir una tabla de frecuencias desde el inicio y luego le calculamos la media aritmética. ¿Listo? Me gusta entonces que las cosas queden así tan claras que podamos hacer las cosas desde el principio. ¿Listo? Bien, observen entonces este ejemplo. Para el siguiente conjunto de datos, calcula la media aritmética. El profesor de matemáticas desea mostrar que el nivel de los estudiantes para resolver problemas es bajo. Para ellos, decidió proponer una prueba de diagnóstico a sus 40 alumnos. La prueba se calificó con puntajes de 0 a 100. Los resultados fueron: todos estos números que ven aquí son los resultados que obtuvieron los estudiantes en esa prueba de matemáticas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo usar datos agrupados? ¿Quién me recuerda eso? ¿Cómo sabemos cuándo usar datos agrupados? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos cuándo usar datos agrupados? Jeremy. Profe. Dime. Contándolos de menor a mayor. Eso lo vimos hace dos semanas, o sea, la clase del 10 de julio. Me acuerdo muy bien que les dije cuándo usar los datos agrupados. Vamos a ver. Aquí. ¿Saray? Ah, perdón. Se me fue por ahí. Por aquí veo también que está levantando la mano. A ver, Cristian, cuéntame. ¿Cuándo se utilizan los datos agrupados o cómo hacer para que se utilicen los datos agrupados? No. ¿Cuándo sabemos que vamos a usar datos agrupados? ¿Qué hay que observar? El primero hay que observar el menor número, o sea, el número más pequeño. Bueno,
Bueno, ahí me estás indicando el proceso, eso es correcto, bien. Pero ¿cómo yo hago para saber que lo que voy a que lo voy a agrupar en intervalos? ¿Cuál es la característica que yo debo observar de los datos? Lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua. A ver, vamos a ver. Tenemos otro compañerito, ¿listo? Vamos a ver, ¿listo? Dale, a ver. Samuelito, cuéntame. ¿Cuál es la característica principal que deben tener un conjunto de datos para agruparlos? ¿La cantidad? Exactamente, muy bien. Esa es la respuesta. Cuando la cantidad de datos son 40 o más y ve que la mayoría son distintos, ahí vamos a usar datos agrupados. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en una tabla de frecuencias normal, nos va a dar una tabla de frecuencias demasiado larga. Y se supone que debemos resumir debemos resumirla en algo más corto. Por eso usamos los datos agrupados. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en una actividad, en el taller número 1, ¿se acuerdan? Que yo les dejé 3 tablas. En la tercera tabla daba muy larga. La tercera tabla fue muy larga, ¿sí o no, Samuelito? Sí. En ese caso pudimos haber hecho datos agrupados, pero como no conocíamos el tema, no se hizo, ¿cierto? No, pero deberíamos mucho más. Exacto, muy bien, gracias Samuelito. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, sabemos que vamos a usar datos agrupados cuando la cantidad de datos son muchísimas. En este caso, pues tengo 40 y miren que los puntajes son muy distintos, ¿sí ven? Son muy distintos. Entonces, en ese caso, sí vamos a usar datos agrupados. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a construirlo, ¿listo? Paso número 1. Chan, 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 chan. Ahora sí, vamos a empezar a construirlo entre todos. Vamos a ver. A ver, yo por aquí eso. Eso. Dime, Luis, ¿cuál es el primer paso? Hay que agruparlos de menor a mayor. No. 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 Vamos a hablar con otro compañero que dice. Néstor, ¿cuál es el primer paso para hallar, para construir los intervalos? Primero uno tiene que buscar el rango. Exactamente, vamos a hallar el rango. ¿Y qué es lo que es el rango? Ya te lo activo. Dale. Rango es el intervalo. No. Para el rango debo tener en cuenta dos datos. ¿Cuáles son los dos datos? Ay, te volví a silenciar, perdón. Dale otra vez. Eso, ahora sí. Uno tiene que buscar el número menor y el número mayor. Perfecto, entonces vamos a buscar en el conjunto de datos el mayor y el menor de todos. ¿Listo? A ver, obsérvalos. Vamos a observar otro, vamos a ver otro compañerito que me dice cuál es el dato mayor y el dato menor. A ver, listo. Sergio, cuéntame. Ya Néstor nos dio la clave. Ahora dime tú cuál es el dato mayor y el dato menor de este conjunto de datos. El dato mayor sería 89. Correcto, el dato mayor sería el 89 y el menor. El menor 21. Y el menor sería el 21. Vamos a corroborarlo. Ajá. Correcto, muy bien. El dato mayor y el dato menor, 89 y 21 respectivamente. Entonces, al dato mayor le vamos a restar el dato menor. 89 le quito 21. Y eso nos da 68. Correcto, listo, nos da 68, muy bien. Entonces tenemos el rango que es 68. Listo, ¿cuál es el segundo paso? Listo, ya puedes activar allí, dame. Ok. Listo.
El segundo paso, vamos a ver, Fernanda. Profe, el segundo paso es colocar intervalo y buscar la raíz cuadrada de 40. Correcto, vamos a encontrar la cantidad de intervalos que tiene, que va a tener la tabla, ¿no? Correcto, entonces debemos hallar la raíz cuadrada ¿de cuánto? De 40. Correcto, ¿por qué 40? Porque es el número de alumnos que hay y el número de datos. Exactamente, son 40 alumnos, muy bien. ¿Cuánto te da la raíz cuadrada de 40? 6,32. 6,32, pongámosle 6,3, ¿listo? Ok, pero la cantidad de intervalos debe ser un número exacto. Entonces, ¿recuerdas qué es lo que pasa con ese decimal? ¿Qué es lo que vamos a observar? Si es mayor de 5, ¿qué? Si es mayor de 5, se pasa algo así. Exactamente. Miramos la cifra decimal. En este caso vemos que es 3. Si esa cifra es mayor de 5 o mayor, este numerito que está acá antes de la coma pasa a ser el siguiente. Pero si el número es menor de 5, se deja como está. Entonces, como el 3 es menor que 5, 6,3 lo podemos dejar ¿en qué? En 6. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos intervalos vamos a construir? 6. 6, correcto, listo. Muy bien, gracias, Fernanda. Bueno. Listo. Bien, vamos entonces con el tercer paso. Recuerden que para construir una tabla de frecuencias de datos agrupados necesitamos 3 pasos. ¿Listo? Vamos por el último, el tercer paso antes de construirlos. Vamos a ver. Chan, 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 chan. A ver, yo veo por aquí. Yulitza, tengo la mano levantada. ¿Te sabes el tercer paso? Hola. Ahora sí, te escucho. Ah, bueno, entonces puedes bajar la manito. Dale. Listo. Dale. Ok, vamos entonces por aquí. ¿Quién más tengo la mano levantada? Está. A ver, Matías, cuéntame. Profe, no sé si ya es diferente, pero no es dividir el rango con el intervalo. Correcto, no, estamos igual, vamos a construir como lo hemos aprendido estas dos últimas clases, exactamente. ¿Y eso cómo es que se llama? ¿Ese tercer paso cómo es que se llama? Intervalo. Exacto, vamos a calcular la cantidad, ¿no? A calcular la cantidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tal cual como lo dices, vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio el rango? Es 68. Bien, 68. ¿Y lo dividimos entre cuánto? Entre 6. Entre 6, correcto. Y al dividirlo, ¿cuánto obtienes? 11,3. 11,3, correcto. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos con el dato de la raíz cuadrada. Miramos el número que está después de la coma. ¿Es 5 o mayor que 5? No. Entonces, ¿cómo nos queda? Se queda en 11. Correcto, muy bien. Nos queda en 11. Muy bien, Matías. ¿Listo? Entonces, como tenemos aquí, ya tenemos entonces los tres pasos completos. El rango 68, la cantidad de intervalos o grupos que vamos a formar son 6 y cada grupo o cada intervalo va a tener 11 datos. ¿Listo? Bien. Después de esto, de esos primeros pasos, el paso que sigue es construir los intervalos. Yo como siempre estoy preparado con mi tabla desde el inicio para empezar a construirlos. ¿Listo? Entonces, el primer intervalo, ¿dónde arrancaría y dónde terminaría? Listo, ya les doy la palabra. Voy a escribir por aquí primero el paréntesis. Listo.
A ver, yo veo. Camila, ¿dónde arrancaría y dónde terminaría el primer intervalo? Arrancaría el 21. Correcto, porque es el menor de los datos, muy bien. Y para obtener hasta dónde llega, ¿qué hacemos? Lo sumamos. ¿Quién? Con 11 y los da 32. Perfecto, le sumamos el número que nos encontró Matías ahorita. Muy bien, Camila. Vamos de 21 a 32, correcto. ¿Listo? Gracias, Camila. Listo, a ver. Ashley, cuéntame, ¿cuál es nuestro segundo intervalo? Desde el 33 y correcto. Le sumamos 11 y nos da 44. Correcto, muy bien. Desde el 33 le sumamos el 11 y va hasta el 44. Muy bien, Ashley. Gracias. Gracias. Listo, perfecto. Davidcito. Hola, profe. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien. Bien, cuéntame. Vamos a armar el tercer intervalo. ¿De dónde arrancaría? Desde el 45. Correcto, vamos desde el 45. ¿Y hasta dónde llegaría? Hasta el 56. Correcto, eso es correcto. Muy bien, David. Muchas gracias. Bueno, profe. Bien. Listo, vamos con el cuarto intervalo. Yo por aquí, ¿quién más nuevo tiene la? María Camila Caicedo o Xiomara López. ¿Cuál de las dos? profe, buenas tardes. Buenas tardes. Dime. ¿Dónde arrancaría el cuarto intervalo? Arrancaría desde el 57. Perfecto. Desde el 57. ¿Y hasta dónde iría? Hasta el 68. Correcto. ¿Xiomara va a participar también? No, señor. Ah, bueno. Listo. Muy bien, gracias, María Camila. Listo. Mariana. Hola, Mariana. Hola, profe. ¿Cómo estás? Arrancamos del 69. Ah. Sí. Sumamos 11, 80. Correcto. Muy bien. Vamos hasta el 80. Correcto, Mariana. Muy bien. Listo. Vamos entonces ahora con el último intervalo. Señorita Charik. Hola, profe. Hola, Chari, cuéntame, ¿dónde arrancaría y hasta dónde iría? Desde el 81. Desde el 81. Le sumamos 11 y da 92. Correcto, muy bien. Eso es correcto, ya sí hemos completado los 6, muy bien. Gracias, Chari. Bueno, profe. Listo, entonces. Vamos a analizar lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestros intervalos quedaron bien construidos? Observen el último intervalo hasta dónde llega. Llegó hasta 92, ¿cierto? Recuerden que este último valor debe ser igual o mayor al mayor de todos los datos. Miren que el mayor de todos los datos es 89, ¿cierto? Y el último valor que obtuvimos en los intervalos fue 92. ¿Qué significa? Que nuestros intervalos quedaron bien, quedaron Full HD. ¿Sí o no? Listo, vamos a entrar ahora con la marca de clase. ¿Cómo hallaría esa marca de clase? Vamos a ver por aquí. Vengo a ver. Jeremy, ¿cómo hallaría esa marca de clase? La marca de clase dividiendo en 21 y 32. ¿Pero qué debemos hacer primero con 21 y 32? ¿Los dividimos? No, antes de dividirlos hay que hacer algo con ellos dos. No me acuerdo. Dale, no te preocupes. Gracias, Jeremy. Listo, a ver. Emanuel, cuéntame tú. Buenos días, profesor. Tardes, ¿cómo estás? Bueno, profesor, cuéntame. Hay que sumar 21 más 32. Correcto, 21 más 32. ¿Y el resultado? Es 53. Correcto. ¿Y luego qué hacemos con ese resultado?
¿Lo dividimos entre dos? Correcto, ¿y eso nos queda? 37. Ah, 50, 53 dividido 2. ¿Se come más algo? 53 dividido 26.5. Correcto, entonces la marca de clase, el primer intervalo es 26.5. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Ya pueden seguir almorzando. Ok. ¿Listo? Entonces, ¿ya revisé la lista? ¿Jeremy? ¿Qué pasó, profe? ¿Viste qué pasó? ¿Cómo hallamos este 26.5? Ajá. Bueno, entonces ayúdame con el segundo. ¿Qué hacemos con 33 y 44? Lo sumamos. Listo. ¿Cuánto te da? Vamos a esperar, profe. ¿Vale? 33 más 44. Me da 77. 77, correcto. ¿Y luego qué hacemos con ese 77? Lo dividimos entre dos. Correcto, ¿y eso te da? Espera, profe. Vale. Me da 38.5. Listo, muy bien. 38.5. Muy bien, Jeremy. ¿Listo? ¿Ya te acordaste? Listo. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos con el otro. Esta persona que no haya escuchado, vamos a ver. Tenemos a Daniel y luego voy con Samuel Sánchez. ¿Listo? Listo, Daniel. Ayúdame aquí con el tercero. Marca de clase el tercer intervalo. Si uno no la gasta, pues sí. Pero uno la puede gastar comprando un poco de cosas. ¿Listo, Daniel? Hola. Daniel. Profe. 6 ceros. Ah, cuéntame. La tercera. Uh-huh. Espere, profesor, yo sumo. Dale. Me da 101, profe. Listo. ¿Y luego qué hacemos con ese resultado? Lo dividimos entre dos. Dale, ¿y cuánto te da? Me da 50.5. Correcto, entonces la marca de clase de ese tercer intervalo es 50.5. Muy bien, Daniel, gracias. Ok. Listo. Sigamos. Samuel Sánchez. Vamos con el cuarto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, listo. Ahora sí. Cuenta. La suma de 57 y 68 da 125. Correcto. Dividido por 2. Ajá. 62.5. Correcto, muy bien. 62.5. Listo. Muy bien, Samuel. Gracias. Bueno. Listo. Vamos con el quinto de la otra personita por aquí. Sharon. Hola, Sharon. Profesor. Dime, Sharon. La 69.80. Ajá. Es 74.5. ¿Todo completo? ¿Con la suma y la división? Listo, correcto, muy bien. Uh-huh. Muy bien, Sharon. Gracias. Listo. Vamos entonces con el último, nos queda el último. Voy a ver por aquí. A ver, a ver, a ver. Ta, 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 ta. Listo. A ver, Yulitza, ¿ahora sí? Bien, bueno, sigamos entonces. A ver, yo el último. Voy a mirar las cámaras por aquí. A ver. Uh-huh. Paula, ¿te animas? ¿Sí? Dale. Cuéntame. Uh-huh. 81. Perdón, profesor. Dale. Me da 173. Dividido. Correcto. Y dividido en 2 me da 66.5. Ah, 66, ¿no? No, 86.5. Eso, ¿te escuché mal? Sí. Ah, bueno, muy bien, Paula, correcto. Listo, Paula.
Muy bien, gracias. Listo, muchachos. Entonces, ya tenemos entonces la segunda columna de nuestra tabla completica, que es la marca de clase. Vamos entonces con la parte del conteo. ¿Listo? Vamos a hallar la frecuencia. Bien, entonces, para hallar esa frecuencia, recuerden que vamos a hacer el conteo basándonos en los datos de los de cada grupo, ¿no? Entonces, recuerden que el primer grupo va desde el 21 al 32. O sea que vamos a contar todos los datos que vayan desde el 21 hasta el 32. ¿Dónde lo vamos a contar? Lo vamos a contar aquí. ¿Listo? Desde el 21 al 32. Muy bien. ¿Listo? Vamos a ver quién me ayuda con el conteo del primero. Vamos a ver por aquí si hay personitas nuevas o... Volvemos a repetir. Vamos a ver. A ver, Cristian, Cristian merece otra oportunidad. Listo, Cristian. Bueno, profe. ¿Entonces? Los que van desde el 21 hasta el 32, ¿será? Listo, correcto, muy bien. 21 al 32. Entonces, cuéntame, ¿primera columna? No, no hay. ¿Segunda columna? Sí hay, el 23. Correcto, muy bien, lo tacho. ¿Tercera columna? El 21. Correcto. ¿Tercera columna? Ninguno. Quinta columna, es que tercera. Cuarta. ¿Quinta columna? No, uno. Ah, no, el 26, profe. El 26. Correcto. Uh-huh. No. ¿Siguiente columna? No. ¿Y en la última? No. Correcto. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en el primer grupo? Tres. Correcto. Muy bien. Ahora sí, Cristian. Gracias. Quedé satisfecho. Muy bien. Vamos con el segundo grupo. Listo, a ver, llevo por aquí. Chan, 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 chan. Eso. Muy bien, voy con Mayra y luego. Mayra, hola. Sí, hola, profe. Listo, ¿vamos desde dónde hasta dónde? Desde el 33 hasta el 44. Correcto, entonces vamos a hacer el conteo aquí. 33 al 44, ¿listo? Muy bien. Primera columna. Hay tres. ¿Tres? 42. Uh-huh. 36. Sí. Y 44. Correcto. Siguiente columna. 35. Sí. Y ya. Y ya. Muy bien. Siguiente. 40. 40. Y 42. Correcto, muy bien. Siguiente. No. Siguiente. El 34. Sí. Y el 40 y el 44. Correcto, muy bien. Siguiente. No. Siguiente. El 44 y el 37 y el 36. Correcto, muy bien. ¿Cuánto tenemos entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, tenemos entonces 12 datos para el segundo grupo y el segundo intervalo. Muy bien, Mayra, gracias. Ajá. Listo, muy bien. Voy con entonces con Luisa. ¿Lista, Luisa? Sí, señor. Dale. Vamos desde el... Ay, ahora sí, actívalo. Uh-huh. Ahora sí, listo. ¿Vamos desde cuál? 45 a 56. Listo, perfecto. 45 al 56. ¿Listo? Listo, primera columna. 45 al 56, no te olvides. Sí, 51. Uh-huh. 53. Listo. Los dos 51 y el 53. Muy bien. Seguimos. Segunda. Espere. ¿Cuál era 45 y? Al 56. 45 al 56. 45. Ajá. Uh-huh. 49. Mm-hmm. Y ya. Y ya, muy bien.
Tercera. 47. Sí. Y ya. Correcto. Siguiente. 54. Sí. 32. Sí. Y ya. Correcto. Siguiente. Ninguno. Siguiente. Ninguno. Siguiente. Ninguno. ¿Segura? 50. ¿45 al 56? ¿Pasa por un numerito? ¡50! Muy bien, listo. ¿Cuántos tenemos entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto, tenemos 9 datos para ese tercer grupo. ¿Listo? Muy bien, Luisa. Gracias. Listo. Vamos a ver. Vamos con el cuarto grupo. Voy a cambiar primero el colorcito. Qué bonito. Y ahora sí. Listo, vamos a ver quién más tenemos por aquí. A ver si hay personitas nuevas. Vuelvo y repito. Ay, muchachos, se me ponen contra la espada y la pared. Pero listo, vamos a ver. Repitamos entonces por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Listo, Yulitza? ¿Ahorita sí? Listo, entonces vamos a contar desde dónde hasta dónde. Correcto, 57 hasta el 68. Muy bien. 57 al 68. ¿Listo? Listo, Yulitza. La primera columna ya está llena. De la segunda columna. ¿Ahí? Correcto. ¿Y? 58. Correcto. Bien. Tercera columna. Correcto. Cuarta columna. ¿Desde el 60 y qué? Desde el 57 al 68. 57. 57. 61. Correcto. Muy bien. 65. Ajá. ¿Segura? Bueno. Bueno, pero no toquen el audio porque lo desactivan. Yulitza, hola, hola. ¿Te escuchas muy lejos? Bien, sube el volumen de pronto allá tu audio, ¿listo? A ver, pues, a ver, yo por aquí, listo. ¿Será que hasta ahí está bien contados o nos faltarán datos? Vamos a ver, ¿era que repetimos ya? ¿O alguien distinto más quiere hablar? Vamos a ver, listo. Bueno, entonces, comencemos a repetir entonces. ¿Listo? A ver, entonces voy con. A ver, listo. Aprovechemos entonces a Néstor de aquí. ¿Listo? Y ahora sí, Néstor, cuéntame. ¿Será que Yulitza ya terminó o le faltan datos? Pero espérese, venga, veo de cuánto hasta cuánto. Dale, del 57 al 68. 57 hasta el 58. 67. Listo. 57 al 68. Listo. Ah, ya. El CC. Ah, no, no, espera. Ya hasta ahí está bien.
¿Sí? Vamos hasta el 68, ¿no, Néstor? Vamos desde el 57 al 68. Ah, yo pensaba que era 58. No. Ahora sí. 60, el 61, el 62, el 65 y el 63. Correcto. ¿Y en la última columna faltará alguno? Sí, el 65. Listo. Muy bien. Ahora sí, ¿cuántos tenemos de verde allí? 13. Correcto. Tenemos entonces 13 daticos para el cuarto intervalo. Muy bien. Listo. Ahí ya completamos entonces lo que faltaba. Dale, espérate un momentico. Ahorita hacemos, como nos falta todavía pasos, porque mire que nos falta una columna. ¿Listo? Entonces ahorita volvemos, ¿vale? Dale. Ya, vamos. Listo, vamos entonces con el 69 al 80. Vamos entonces a seguir repitiendo. Voy entonces con... listo, vamos de nuevo con David entonces. Listo, David. Hola, profe. Listo. Vamos entonces a este grupo. Vamos del 69 al 80, ¿listo? Listo. Ok, 69 al 80. Voy a cambiar entonces aquí el color. Listo. 69 al 80. Entonces mira que las tres primeras columnas ya están completas, ¿no? Sí, señor. La cuarta. ¿En la cuarta hay alguno que pertenezca a ese grupo? El 69. Correcto. Siguiente. El 70. Las dos últimas ya están completas. ¿Cuántos tenemos entonces? Dos. Ay, no, dos nomás. Listo. Muy bien, David. Muchas gracias. Listo. Entonces, para el último intervalo, acuérdense que son los que sobran, ¿no? Vamos a comprobar, ¿no? Que el que sobra, en realidad sí pertenece a ese grupo, ¿no? Falta ver que no. El último grupo dice que es de 81 a 92. Entonces, si vamos a los grupos, vamos del 81 al 92. Vamos a ver si el que sobró, si hace parte, sí, si hace parte, es el 89. O sea que para el último intervalo solamente tengo un dato. ¿Listo? Vamos entonces a comprobar de que nuestro conteo es correcto. ¿Cómo comprobamos de que nuestro conteo es correcto? A ver, repitamos aquí con. Samuel Marín. Profe. ¿Cuánto nos debe dar el total de estos datos? 40. Correcto, muy bien. ¿Sí te da 40 la suma? Ya voy. ¿Vale? Uy. Sí, 40. Correcto, entonces 40. El conteo sí nos quedó bien. Vamos a ver, 3, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 40. Muy bien, listo. ¿Qué? Te lo desactivo yo. Ok, perfecto. Listo, chicos, vamos entonces cómo llevamos la tablita. ¿Listo? Miremos aquí. Vamos en esto. Hasta aquí había explicado las últimas dos clases, ¿cierto? Hasta allí íbamos, ¿no? Hasta ahí lo que ustedes ya conocen, ya han hecho en las últimas dos actividades. Vamos entonces ahora con la parte nueva, que es la parte de hoy. Entonces, primero prestamos atención y luego entonces sí, levantamos la mano. Entonces, por favor, vamos bajando la mano los que la tienen levantada. ¿Listo? Para ahorita que vaya a dar la palabra, la vaya a dar en orden. ¿Listo? Entonces, la siguiente columna que le vamos a agregar a la tabla es marca de clase por frecuencia. ¿Listo? Marca de clase por frecuencia. ¿Bien? ¿Qué significa? Que cada marca de clase que hayamos ahorita la vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia absoluta. ¿Sí ven?
cada marca de clase la vamos a multiplicar. ¿Bien? Miren. Por eso estoy haciendo las flechitas para que se sepa con quién se va a multiplicar. ¿Bueno? Listo. Esas son las multiplicaciones que vamos a resolver. Y cada resultado lo vamos a escribir en esta nueva columna. ¿Bien? Entonces, voy a ampliar nuevamente mi imagen. Y vamos a empezar entonces a multiplicar. Muy bien, aquí tenemos entonces todas las marcas de clase, aquí tenemos todas las frecuencias y los resultados de las multiplicaciones los vamos a escribir aquí. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ojo, no voy a bajar la mano, voy a ir en orden como están allí. ¿Listo? Daniel, ¿cuánto te da la primera multiplicación? 26,5. Ajá. 26,5 multiplicado 3. Correcto. 79,5. Muy bien. Gracias, Daniel. Okay. Listo. Entonces, silencio y bajo la mano. El siguiente es, dame un pan. Hola, profe. Vale, ¿cuánto te da 38,5 por 12? Ya. 462. Correcto, 462. Muy bien. Volver a hacer ese 2. Listo, muy bien, vamos 2. Gracias, Damián. Silenciamos, bajamos la manito y sigue Mayra. ¿Listo, Mayra? ¿Cuánto te da la tercera multiplicación? Me da 454,5. Correcto. 454,5. Bajamos entonces aquí. Perdón, Cristian. Seguías tú, Cristian. Te bajé la mano sin querer. Dale, te abro el audio. Cuéntame. ¿Cuánto te da la que sigue? ¿Cristian? ¿Señor? Listo. Le vamos en la cuarta multiplicación. La cuarta multiplicación me da... 62,5 en la calculadora. Por 13. 812,5. Listo, correcto, 812,5. Muy bien, listo, gracias, Cristian. Bien, el que sigue. Bueno, profe. Dale, que sigue nuevamente. Néstor, ¿cuánto te da la siguiente multiplicación? Da 149. Correcto, muy bien. Vamos en 149. Muy bien, Néstor. Gracias. Listo. El que sigue es Jeremy. ¿Cuánto te da la sexta multiplicación? Profe, espere. ¿Te tocó la fácil? Sí. ¿Te tocó la fácil? El número multiplicado por uno, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da multiplicado por uno? Nos da 86,5. O sea, el mismo resultado, ¿sí o no? 86,5. Todo número multiplicado por 1 da 86,5. Listo, chicos, entonces miren, ya tenemos entonces la columna con los resultados de las multiplicaciones. Vamos entonces ahora a hallar el total. ¿Listo? Para hallar el total, ¿qué hacemos? Vamos a sumar todos estos resultados que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, el paso que sigue es el total. Entonces, la persona que sigue aquí para que me colabore es... Gracias. Camila, cuenta. Vamos a ver la suma. Bien, quiero que tengas cuidado y los demás también, les digo a los demás, tengan cuidado a la hora de ubicar el punto en la calculadora, de pronto no se les vaya a olvidar, ¿listo? Porque después puede cambiar el resultado.
y allí todo puede cambiar. Entonces el primero es 9.5, dime. ¿Es sumando? Sí, vamos a sumar 79.5 más 462 más 454.5 más 812.5 más 149 más 86.5. ¿Cuánto te dio? 2.044 3.5. Debió dar esto, 2044. ¿Listo? La, si te dio la comita y una calculadora, ¿tienes estas calculadoras? Listo. Allí, la coma que te dio allí significa unidad de mil. ¿Listo? ¿Listo? Y los puntos significa decimal. ¿Vale? Para que los aprendas a diferenciar. ¿Listo? Bien, muy bien. Entonces la suma da 2044. Gracias, Camila. Listo. Muy bien. Vamos entonces ahora con Samuel. Samuel me va a ayudar entonces a hallar lo último que nos falta, que es la media aritmética. Entonces, miren. La media aritmética, recuerden que se representa con esta X, ¿cierto? Y con la línea arriba. Es igual al total que nos dio esto, las multiplicaciones, lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Listo? Ahí está entonces el proceso. 2044 lo vamos a dividir entre 40. ¿Listo? Señor. Muy bien, Samuel. Cuéntame, ¿cuánto te dio esa división? 2000. Cero, no cero. 4 dividido 40 me dio 51.1. Listo. Bien. Gracias, Samuel. Dale. Listo, chicos. Entonces, miren, ya hemos terminado. ¿Sí ven? La media aritmética o el promedio es 51.1. Quiero que miren bien la flechita, lo que hice yo, para saber quiénes divido para poder hallarla, ¿no? Después de haber multiplicado, sumo los datos, obtengo la suma total, la divido entre el total de los datos, que es 40. ¿Listo? Y de esta manera obtengo la media aritmética, o el que conocemos como promedio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Como lo que el profesor de ahorita del problema quería saber era que el grupo era muy malo en matemáticas, quería comprobarlo a través de este proceso, a través de la media aritmética. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el promedio de notas de los estudiantes de ese grupo del profesor tienen un promedio de 51.1 puntos. Quiere decir que es un grupo muy regular, ¿cierto? Porque están por la mitad. Recuerden que los puntajes que nos estaba dando el profesor era de 0 a 100, ¿no? Como aquí nos dio 51.1, o sea, está en la mitad, le falta mucho para llegar a 100. O sea que el profesor sí comprobó que el grupo en realidad tiene unas notas muy bajas en matemáticas. ¿Sí? Es un grupo muy malo. Si yo hiciera este proceso con ustedes, con grado sexto, obviamente no me va a dar así tan mal, me va a ir bien, ¿sí o no? Listo, muy bien, entonces ya hemos calculado la media aritmética para los datos agrupados. ¿Listo? Muy bien. Cuéntame, Matías. Profe, usted también sumó los puntos 5 de los datos de la marca de clase. Sí. Pues lo último. Uh-huh. 79.5 más 260, más 462, más 454.5, y así sucesivamente. Claro, hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? O sea, no me dio, mira lo que me dio a mí, no me sí me dio, 2044, ¿sí bien?
Perfecto. Listo. Muy bien. Chicos, en la actividad yo no les voy a poner a contar nuevamente. Yo ya les doy las tablas construidas, ¿sí o no? Les voy a mostrar. ¿Sí las ven? Ya están los intervalos y ya está la frecuencia. Voy a aumentarlo un momentico. ¿Listo? Mírenla. Son dos tablitas. Ustedes ya tienen aquí los intervalos construidos y el número de accidentes. Entonces, nos ahorramos los tres primeros pasos. Ya no hay que hacer rango, ya no hay que hacer número de intervalos, ni tampoco hay que hacer cantidad. ¿Listo? Ya tenemos las dos primeras partes construidas. ¿Qué nos falta por encontrar? La marca de clase y la multiplicación que hicimos ahorita. ¿Listo? Ya cuando tengan todo eso completo, pueden calcular la media al final, tal y como hicimos en el ejemplo. ¿Listo? Vamos a completar entonces dos tablas. Les voy a escribir nuevamente qué es lo que deben contener las dos tablas, ¿no? Por si de pronto... Listo. Entonces, lo primero que vamos a tener es la velocidad, ¿sí o no? La primera columna, ¿cierto? La siguiente columna que va a ir, marca de clase. Digo aquí. La tercera columna que va a tener, la frecuencia. Y la última columna que va a tener, pues la marca de clase por la frecuencia. ¿Listo? Estas son las columnas que va a tener nuestras tablas, cada una de las tablas, ¿no? Velocidad, marca de clase, frecuencia y la marca de clase por la frecuencia. Esto es para la primera. La segunda tabla, ¿qué nombre? Ya no va a tener velocidad, sino que va a tener el nombre estatura. ¿Listo? Mírenlo aquí. ¿Bien? Entonces al final les va a quedar una tabla como la que acabamos de hacer. Mírenla. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, y lo dejo aquí claro en el video, estos tres pasos no hay que hacerlos en la actividad. ¿Listo? Lo dejo allí claro, escribo la palabra no y va a quedar en el video. Estos tres pasos no hay que hacerlos en la actividad. Ya ustedes tienen el intervalo y la frecuencia. ¿Qué deben completar? Marca de clase y la marca de clase por la frecuencia. Y por último, la media aritmética. ¿Listo? ¿Listo?